Bien, vamos a acomodar los pies. Vamos a acomodar las piernas, vamos a acomodar las vértebras, vamos a abrir el pecho, bracitos flojos, la cabeza se estira. A ver el bollo. Ahora una buena sonrisa. Bien. Bueno, vamos a desbloquear nuestro primer chakra. Vamos a separar las piernas, vamos a flexionar una y vamos a extender la otra. Despacito. Vamos a agarrarnos con las plantas de los pies del piso. Bien, aflojamos. Vamos a hacer un círculo con la cadera. Despacio, ahí bien. Vamos a girar para el otro lado. Afloja. Bien. Vamos a juntar los pies y vamos a levantar el talón izquierdo. Afloja. Vamos a levantar el talón derecho. Afloja. Vamos a levantar el pie izquierdo y vamos a apoyar la parte de arriba de los dedos. Afloja. Vamos a hacer lo mismo con el pie derecho. Afloja. Bueno, vamos a flexionar y extender el rodillo. Despacio. Vamos al lateral. Muy suave, vamos. Si vamos hacia el lado izquierdo, llevamos la oreja izquierda al hombro izquierdo. Si vamos hacia la derecha, la oreja derecha al hombro derecho. Pueden apoyar los dedos en las piernas suaves. Y ahí van a frenar el movimiento y van a ser más lento. Bien, aflojamos. Vamos a entrecruzar los dedos, vamos a dar vuelta las manos, la palma de las manos hacia el cielo y vamos a levantar el techo con la mano. Aflojamos. Desarmamos. Bien. Vamos a rotar los hombros hacia atrás. Despacio. Bien, vamos a girar hacia adelante. Despacio, despacio. Aflojamos. Bueno, vamos a tomarnos con las manos los hombros y vamos a hacer lo mismo. Vamos a girar los codos hacia atrás. Vamos a hacer un círculo con los codos hacia atrás. Giramos hacia adelante, igual. Bien. Ahora vamos a juntar los codos, junto los hombros, junto los codos, junto los hombros, junto los codos, junto los hombros, junto los codos. Junto los omóplatos, afro. Desarro. Bien. Vamos a levantar un hombro a la vez. Despacito cuando bajo. Aflojamos y vamos a levantar los dos. Hombros. Aflojamos. Bien, vamos a llevar la oreja derecha. Aflojamos, la oreja izquierda, al hombro izquierdo. Aflojamos, vamos a girar la cabeza hacia el lado derecho.
vamos a girar la cabeza hacia el lado izquierdo. Abre. Bien. Vamos a mirar más el ombligo. Miro el techo. Miro el ombligo. Miro el techo. Miro el ombligo. Miro el techo. Miro el ombligo. Ah. Bien, vamos a llevar las manos para las rodillas. Vamos a llevar las manos a la mitad de la piel. Vamos a llevar las manos a los tobillos. Vamos a llevar las manos al piso si llega. Desalto, me tomo los tobillos, me tomo las rodillas y desalto. Bien, vamos a llevarnos hacia atrás, vamos a abrir. Vamos a hacer la toma de conciencia, apoyamos las manos en pronombre, cerramos los ojos y tratamos de acordarnos de la ubicación de las puertas, de las ventanas, color de las paredes, color del techo, color del piso, color de la colchona. Percibimos el contacto de las plantas de los pies con el piso. Percibimos la piel. Percibimos el contacto de la ropa con la piel. Y lentamente vamos a percibir nuestro cuerpo interno. Nos amigamos con el cuerpo, lo aceptamos como es. Llevamos la atención al entrecejo. Y ahí observamos los pensamientos, sin hacer juicio, sin detenernos en ningún pensamiento. Solo son pensamientos y por aburrimiento se aburren. Si vemos que algún pensamiento insiste en quedarse, usen como soporte la respiración. Con el pensamiento flojo, de nuevo vamos al entrecejo. Vamos a movernos un poquito. Vamos a hacer una tricolasana. Nos ponemos cruzados en la colchoneta, separamos las piernas, llevamos el pie derecho hacia afuera y el talón va en la línea imaginaria a la mitad del pie izquierdo. Giro. El cuerpo hacia la pierna derecha. Me tomo con las dos manos la pierna y busco mi pierna. Cada uno va a ser diferente. Me tomo las rodillas, los gemelos, el tobillo, las manos en el suelo, siempre cerrando la rodilla, la cabeza y el cuerpo se acerca a la pierna derecha.
voy en medio de la pierna y desarro. Bien, llevo el pie hacia adentro, saco la izquierda hacia afuera. Vamos a girar el cuerpo a un lado izquierdo y me tomo con las dos manos la pierna y bajo, despacio. Llevo el cuerpo y la cabeza hacia la tierra. Afloquen los hombros. Voy en medio y bien, vamos a llevar el pie hacia adelante. Vamos a hacer una pinza. Junten las manos, levanten los brazos, separen las vértebras, separen las manos, llevan la cola hacia atrás, el cuerpo baja. Muy suave, más lento. Hacemos el movimiento, más trabaja nuestra columna. Vamos a tomarnos de donde lleguemos y nos vamos a aflojar desde la cadera. Aflojo las manos, los brazos, los hombros. Aflojo el cuerpo. Bien, me tomo las rodillas. Hacemos una pausa. Llevo con todo el pecho y me saco. Junto a mis piernas. Apoyen las manos en trona muy bien. Persigan el cuerpo, escuchen el cuerpo. Unen su mente con la respiración. Como está la respiración, está su mente. Vamos a hacer lo siguiente, levanten los brazos, separen las manos, lleven la cola hacia atrás y el cuerpo. Nos vamos a tomar de donde lleguemos y nos vamos a aflojar desde la cabeza. Aflojen los hombros, la cabeza. Junten los labios, separen los dientes. Aflojen el entrecejo.
me tomo los tobillos, me tomo una rodilla y beso. Bien, vamos a llevar los brazos atrás. Vamos a abrir el pecho y vamos a escuchar. Bien, vamos a hacer la montaña. Juntamos las manos, cruzamos los pulgares, llevamos las manos arriba de la cabeza. Separamos los codos y levantamos los brazos. Todo lo que podemos. Vamos a bajar un poquito los hombros. Van a aflojar la cadera, la cintura. Van a cerrar los ojos si quieren. Y si quieren, miren hacia su pecho. Las manos al costado del cuerpo, formo una montaña con los brazos del cuerpo y percibo las palmas de las deslizar. Bien, vamos a hacer un guillo. Vamos a hacerlo bajito. Levanto la pierna derecha. Llevo la mano derecha a la cadera, la mano izquierda a la altura de los hombros. Levantamos la pierna izquierda, mano izquierda a la cadera, mano derecha a la altura del hombro. Bien, vamos a hacer el danzarín y apoyar la mano en la pared, que va a estar más firme. Apoyamos la mano izquierda en la pared. Bajo el cuerpo, si puedo, miro al frente, dejo la respiración libre. Bien.
Apoyamos la mano derecha en la pared y nos tomamos con la mano izquierda el pie izquierdo. Bajo, miro al frente. Rezar. Bien. Apoyar la espalda en la pared. Vamos a hacer el árbol. Nos tomamos con. Llevamos la pierna. El pie izquierdo, la cara interna de la pierna derecha. Junto las manos y levanto los brazos. Bien, vamos a llevar la planta del pie a la cara interna de la pierna izquierda. Junto las manos y levanto los brazos. Bien, vamos al piso y cuatro patas. Bien, llevamos la cola hacia los talones, estiramos bien los brazos sin mover la posición de las manos. Vamos hacia adelante y esa es la distancia entre manos y rodillas. Nos ponemos en cuatro patas. Me miro el ombligo, miro el techo, miro el ombligo, miro el techo, miro el ombligo, miro el techo, miro el ombligo, miro el techo. Me miro el techo. Me miro el ombligo. Miro el techo. Me miro el ombligo. Miro el techo. Miro el techo. Miro el ombligo. Ajú. Bien. Ahora vamos a llevar el cuerpo hacia atrás. Le estiramos bien los brazos. Con un solo movimiento nos acostamos boca abajo y hacemos macarasa. Bien. Apoyamos una mano arriba de la otra. Arriba de las manos la frente. Y acentuamos la respiración abdominal. Como no se puede expandir el abdomen porque está el piso, sube la columna y cuando exhalo, baja la columna. Y nos hacemos un masaje en la parte anterior de la columna a través de la respiración. Inspiren y exhalen, profundo.
Bien, vamos a hacer media cobra. Vamos a separar un poquito las piernas, los que tienen problemas lumbares. Vamos a llevar las manos a la altura de los ojos. Vamos a levantar la cabeza, vamos a despegar el pecho del piso y vamos a llevar los brazos adelante del pecho. Miro el techo si puedo. Aflojo la cola y apoyo bien el ombligo en el suelo. Alejen las orejas de los hombros, busquen un punto que mirar y fijen la mirada. Si se cansan, cierren los ojos. Piso, llevo los brazos hacia atrás, apoyo la mejilla en el suelo y llevo los hombros hacia la colchoneta. Bien, vamos a llevar el mentón al piso para hacer Ardha Shavasana. Apoyen las manos al costado de la cadera, con las palmas de las manos hacia abajo y vamos a levantar la pierna derecha. Desar. Vamos a levantar la pierna izquierda. Desar. Bien, vamos a hacer Shavasana. Envolvemos los pulgares con los cuatro dedos de cada mano. Llevo las manos abajo de las piernas. Saco todo el aire de los pulmones y antes de tomar aire, levanto las dos piernas. Desarmamos. Apoyamos la mejilla y sacamos los brazos de abajo del cuerpo. Esperamos que la circulación se ajuste. Escuchen los latidos del corazón.
Bien, vamos a llevar las manos a la altura de los hombros y vamos a hacer la hoja dorsal. Levanto el cuerpo. Llevo la cola hacia los talones. Llevo el cuerpo arriba de las piernas. Llevo la cabeza aquí. Bien, nos sentamos en el suelo. Cruzamos las piernas, apoyamos las manos arriba de las rodillas. Ponemos el eje derecho, la papada paralela al piso y escuchemos el cuerpo. Bien, vamos a salir el piso, vamos a extender las piernas, vamos a levantar unos 30 centímetros las rodillas, vamos a tomarnos con las manos abajo de las rodillas, llevamos el cuerpo hacia adelante, cruzo los brazos debajo de las piernas, llevo la cabeza hacia la rodilla, aflojen los hombros. Bien, vamos a extender las piernas, vamos a acomodar la cola para hacer la pinza, vamos a llevar los dedos de los pies hacia las rodillas, vamos a las manos, vamos a levantar los brazos, vamos a separar las vértebras, separo las manos y me tomo de donde llego. Cuando el cuerpo está paralelo al piso, empujo el aire con las manos y después me tomo de donde llego. Me aflojo arriba de la pierna. Aflojen los hombros.
vamos a apoyar las manos arriba de las piernas con las palmas de las manos hacia arriba y vamos a escuchar el cuerpo. Observen la respiración, como está la respiración, está su mente. Vamos a hacer Bakrasana, cruzamos la pierna derecha, nos tomamos con la mano izquierda, llevamos el brazo derecho atrás y giramos hacia el lado derecho. De esta. Bien, vamos a cruzar la pierna izquierda, nos tomamos con el brazo derecho, el brazo izquierdo atrás, giro hacia el lado izquierdo, giro la cabeza, busco un punto que mirar y fijo la mirada. Y desde ese punto voy al cuerpo y lo hago. Vamos a colocarnos en el piso, nos pegamos las piernas, nos tomamos con las manos y rodillas, llevamos el mentón al pecho y vamos al piso. Cuando llegan al piso, extienden las piernas y llevan los brazos atrás de la cabeza, bien estirados. Vamos a flexionar las piernas y vamos a levantar las dos piernas extendidas. Nos tomamos con las manos atrás de la rodilla. El que puede un poco más, lleva las manos al costado, los brazos al costado y el que puede, hace la media.
desarmados. Bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a extender las piernas, vamos a llevar los brazos al costado del cuerpo y vamos a inspirar y vamos a llevar los brazos hacia atrás. Inspire. Exhale. Inspire. Exhale. Uno más. Inspire. Exhale. Bien. Vamos a percibir el contacto del cuerpo con el piso. Vamos a seguir la respiración hasta que se torne inconsciente. Separan los brazos un poco del cuerpo, ni muy cerca ni muy lejos para que nuestros hombros estén relajados. Las palmas de las manos hacia arriba para recibir energía del cosmos, el cuerpo hace descarga de ti. Vamos a separar los dientes, vamos a juntar los labios y vamos a apoyar la lengua en el paladar superior. Vamos a cerrar los ojos sin hacer presión. Vamos a tomar nuestro pensamiento y vamos a mandar el mensaje con el pensamiento al pie izquierdo, pierna izquierda, cadera izquierda de la tapa, pie derecho, pierna derecha, cadera derecha de la cara, músculos de la espalda relajados, músculos del abdomen relajados, músculos del pecho relajado, flojo, flojo.
columna, omóplato, clavícula, costillas y esternón relajados, esófago, estómago, hígado, páncreas, bazo, intestino delgado, intestino grueso, recto, esfínter anal relajado, flojo, genitales relajados, corazón y pulmones relajados, mano izquierda, brazo izquierdo, hombro izquierdo relajado, mano derecha, brazo derecho, hombro derecho relajado, flojo, cuello y nuca relajado, mentón, boca, dientes, lengua, pómulos, nariz, párpados, globos oculares, cejas, entrecejo, frente, pelo, cuero cabelludo y orejas, relajado. Repasen el cuerpo, aflojen los hombros, la cintura, la cadera, flojo el cuerpo arriba de la colchoneta. Vamos a unir la mente con la respiración sin hacerla consciente. Cada vez que inspiramos, inspiramos energía, prana, y al exhalar nos relajamos profundamente. Inspiramos energía, prana, y al exhalar nos relajamos profundamente. Unan el cuerpo, la mente y la respiración. Respiren con todo el cuerpo.
Llevo los brazos para atrás. Y mantengo. Eso bien grande. Como si despertara de un sueño profundo y reparador. Y de la misma forma que llevamos el cuerpo a la calma, lentamente le van a dar movilidad. Inspiren profundo, llevan las piernas al pecho, se hacen un bollito, se hacen un mismo, para un lado, para el otro, suave. Vamos a llevar la mano derecha al corazón, la mano izquierda arriba de la rodilla. Pueden unir su ser individual con Dios, uniendo el índice y el pulgar si quieren. Vamos a agradecer a los maestros que enseñaron ello. Vamos a agradecer la clase. Vamos a agradecer todo lo que tiene nuestra vida. Y, somos paz, amor y compasión. Inspiramos. Inspiramos.